Bienvenidos al primer evento de Inspiration Days. Estamos muy muy contentos, tenemos muchas ganas de que llegara este día. Y nada, pues daros la bienvenida a todos, daros las gracias por la gran acogida que ha tenido el proyecto, por cuando os habéis volcado todos en bienvenidos a esta comunidad, os habéis volcado en este evento, que nos hubiera encantado que fuera presencial, porque el proyecto nacido para ser presencial, para esta cercanía, pero bueno, por las circunstancias, pues tiene que ser 100% en streaming. Y para ello le agradecemos a Piña Colada, el equipo Piña Colada, que ha montado todo este display que habéis podido ver en Instagram Stories, porque gracias a ellos nos estáis pudiendo ver hoy en directo. Y nada, y recordaros que vais a poder interactuar con nosotros a través de Instagram Direct, que yo tengo aquí el móvil preparado, para ir viendo vuestras preguntas, vuestros comentarios y poder compartirlo aquí en directo. ¿Qué más? Bueno, muchos ya nos conocéis, los que estáis al otro lado, pero puedo presentarnos. De Inspiration Days somos Adolfo, consultor de negocio y administración de empresas. Laura, que ya es consultora de eventos y publicidad, y yo que soy consultora de comunicación. Y el proyecto de Inspiration Days pues nace de la ilusión y del deseo que tenemos los tres de acompañar a personas que están en un momento vital de emprendimiento, que tienen un proyecto profesional que materializar y, por qué no, también un proyecto personal, y que están en un momento en el que necesitan sentirse acompañados, necesitan recursos, conocimiento, necesitan motivación, inspiración. Y nuestro objetivo con Inspiration Days es crear una comunidad alrededor de todo esto. Y estamos para todo ello. Nuestra sede oficial aquí en Barcelona es este precioso espacio en el que estamos, que es de Inspiration House, que es el espacio de Laura. Sí, bueno, la verdad es que gracias, Alba, y la verdad es que es un placer poder acoger todos los eventos y actividades que se vayan realizando aquí en Inspiration, para Inspiration Days, aquí en Inspiration House. Bueno, contaros un poco la historia de Inspiration House. Nació justo hace un año, un poco con el objetivo de crear un espacio acogedor, inspirador, todo ello para poder realizar actividades o experiencias que todas ellas tienen el mismo hilo conductor, que es la creatividad, ¿no? Entonces aquí acogemos desde business meetings, workshops, hasta sesiones de yoga o pop-ups temporales. Y bueno, la otra mitad de Inspiration Days es Plural Consulting, que ahora Adolfo os contará un poquito más también. Gracias, Laura. Bueno, Plural Consulting, bueno, mantendrá las gracias a todos los asistentes por acompañarnos este primer día, que nos hace mucha ilusión. Plural Consulting es una consultora especializada en gestión de negocio, concretamente en dos áreas tan fundamentales como son la comunicación y la administración. Ayudamos a nuestros clientes a crecer sus negocios a través de la estrategia y llevándolos hasta la acción, siempre con un trato personalizado, y en definitiva lo que hacemos es dar seguridad, tranquilidad y control en esas áreas de negocio en las que los ayudamos. Y bueno, y nada más, ya dejemos de hablar de nosotros y vamos a hablar de ahora mismo a nuestra ponente de hoy. Hoy tenemos como primera invitada, es un honor tener a Arianna. Gracias, Arianna. Hola, ¿qué tal? Dar esta propuesta. La verdad es que nos hace mucha ilusión empezar con ella. Bueno, Arianna nos hablará de la figura del profesional 360 grados, que muchos de nosotros nos encontramos en este punto, y también de la era del branding personal. Tenemos muchas ganas de escucharla. Para introduciros un poco a Arianna, que seguro que ya la conocéis, ya habéis visto su biografía, pero Arianna ha trabajado como responsable de comunicación para marcas como Nani Martina, Fuzunaga o Fugla España, y también como periodista especializada en revistas de diseño y tendencias. Entonces, bueno, Arianna, hemos hecho un poco para introducir un poco la sesión y estar un poco más en contacto con todos vosotros, porque la presencialidad no está permitida. Hemos pedido recibir un poco de feedback de todas aquellas personas que se han inscrito para conocer un poco más sobre ellas, qué les mueve a estar presentes en este talk, en qué momento profesional se encuentran, etc. Es una forma también de irnos conociendo y acercarnos un poquito más.
Tengo aquí la chuletilla, pero de todas las respuestas que hemos recibido, hemos seleccionado tres, así no he tenido mucho tiempo. Bueno, antes de nada, gracias a todos por el feedback que nos habéis mandado, que muy agradecidos. Mira, Rosa de Coule nos cuenta que hace 2 años fundó su marca de bolsos y que se encuentra en proceso de creación de su marca y trabajando, intentando hacerse un hueco en el mercado, ¿vale? Y que justo este momento excepcional de parón y de que todo está un poco más ralentizado, aprovecha para formarse, para reciclarse y un poco para actualizarse. O sea que muchísimas gracias, Rosa, por venir y por tu testimonio. Luego tenemos a Carla, de Flower Cup, que nos cuenta que hace 5 años empezó con este proyecto. Ella confiesa que le cuesta mucho comunicar y que siente que podría mejorar muchísimo su gestión de las redes sociales. Esperamos poder inspirarte con esta sesión, Carla, y que veas un poco más la luz. Y por último tenemos a Paula, que Paula nos dice que le llama la atención nuestro proyecto, que quiere conocer un poco más. Y también le interesa a Ariana, porque cree que su charla podría ayudarle un poco a trabajar su marca personal. Paula está todavía estudiando, no tiene muy, muy claro hacia dónde tirará su carrera profesional, pero lo que sí que tiene claro es que tiene que trabajar su marca personal. Con lo cual, Paula, estás en el sigue perfecto. Y ya sin más delitaciones, le paso a Ariana. Bueno, hola a todos. En primer lugar, agradezco este primer feedback. La verdad es que me gustaría que fuera una charla, ya que no puede ser presencial. Sí que id participando, mandad vuestros mensajes, si os parece bien lo que digo, si os parece que no tiene sentido, todo está bien recibido. ¿Vale? Bueno, un poco me presento. Me llamo Arianda Rousseau, yo estudié periodismo. La verdad es que no era una erudita del periodismo. Yo me matriculé en la universidad tampoco sin saber muy bien lo que quería hacer. O sea, de hecho, me matriculé en publicidad, de publicidad pasé a comunicación audiovisual y acabé en periodismo. ¿Vale? Esto para si hay algún estudiante que todavía va muy perdido, no pasa nada, es normal, pero poco a poco vas encontrando tu camino. Entonces, cuando estoy a la carrera ya empecé a hacer trabajos. Y bueno, entré en departamentos de comunicación, entre los cuales entré en el de Nani Marquina. Para mí entrar en Nani Marquina supuso 2 puntos muy fuertes en mi carrera profesional. El primero es porque a través de Nani descubrí el diseño y me di cuenta que era lo que a mí me gustaba. Y el segundo es porque Nani fue la primera persona que me despidió. Esto lo comento por si hay alguien ahí que la acaban de despedir. Sé que el momento que te despiden no es muy agradable, sobre todo si te lo hueles un viernes a final de mes, te encierran en una habitación 2 personas, un papel boca abajo. Ese momento es muy duro, pero luego te das cuenta que en realidad te han hecho un favor. En el sentido que cuando te despiden y te quedas sin trabajo, te obligan no tanto a reinventarte, que mucha gente dice, oh, es el momento de reinventarte, sino a encontrarte, ¿no? Y encontrar realmente para qué vales y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Bueno, aparte de esto, como decía Laura, he trabajado para Zuzunaga, que también es otro diseñador, para Furla, que es una marca de bolsos, luego creé la Concept Store de Moritz, y actualmente trabajo como periodista para la revista de diseño Diario Design, para mi propia revista Elástica, y bueno, y también trabajo en Decotherapy, con mi hermana representando a talentos, y estoy en la junta de la DIFAT. Esto muy resumido para que me situéis un poco. ¿Vale? Si queréis cotillear, podéis entrar en mi web y encontraréis un poco todo lo que he ido haciendo. ¿Vale? El punto clave de esta charla de hoy y con lo que a mí me gustaría que os quedaseis, que la idea fundamental que os tenéis que ir, es que si no comunicas, no existes. ¿Vale? Por muy buen profesional que seas, puedes ser el mejor, pero si nadie se entera, no te sirve de nada ser el mejor, porque ni te van a salir clientes, ni te vas a sentir realizado con tu trabajo, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría hablar de 2 casos para poner un ejemplo de lo que para mí ha sido muy buena comunicación.
Uno es el de Nani Marquina. ¿Vale? Nani, yo entré a trabajar para ella en el año 2006, con lo cual tenéis que pensar que hace 15 años las cosas eran muy distintas. Nani fue una de las primeras diseñadoras en darse cuenta que tenía que comunicarlo todo. Entonces, ella comunicaba cómo diseñaba, se iba a India y hacía fotos y vídeos de lo que estaba haciendo en India, se iba a ferias, exposiciones, y todo, todo lo comunicaba. Mucha gente me dice que durante los años que estuve en Nani hice muy buen trabajo, y yo lo agradezco, o sea, muy bien, me gustan los piropos, ¿no? Porque te dan seguridad. Pero siempre les digo, o sea, para mí trabajar para Nani fue muy fácil porque era una persona que creía en la comunicación. Y en aquel momento, mientras ella, dentro del sector del diseño, lo comunicaba todo, todas las demás marcas todavía no lo hacían. Con lo cual, esto supuso pues, que le dieran el Premio Nacional de Diseño, supuso mucha visibilidad para ella y para la marca. Además, era una persona que era guapa, quedaba bien en las fotos, era mujer, habían pocas mujeres diseñadoras y todo esto ayudaba, ¿no? Si vas pasando la presentación, iremos viendo un poco las imágenes de lo que os estoy explicando, ¿no? Vemos que ella se hacía fotos en el estudio, en India. Sí colaboraba con diseñadores como, por ejemplo, Jaime Ayón o los hermanos Burulek, venían al estudio, hacía las fotos, lo enseñaba todo. ¿Vale? El catálogo, también, catálogo bonito, le hago unas fotos bonitas, me voy a una feria, hago un stand espectacular, que además cuido a la prensa, porque no solo les doy el dossier de prensa, sino que además les hago un regalo. Todo esto va creando un engagement y le va dando una visibilidad que obviamente ella es buena, porque si no fuera buena en su trabajo, por mucha visibilidad, eres un bluff, pero si eres buena y encima comunicas bien, pues tienes un muy buen resultado a nivel de comunicación. Otro caso que a mí me gusta mucho es el de Oraito. Oraito es un diseñador francés que él... En el año 99, estamos hablando de que todavía no había, no, o sea, había internet, pero no éramos usuarios como ahora, él decidió hackear a Louis Vuitton y hackear a Apple. ¿Qué hizo? Pues hizo un diseño, pues como si Apple le hubiese encargado un diseño, hizo el diseño de un ordenador Apple, como de una funda, y también de una bolsa Louis Vuitton. ¿Vale? La gente creyó que era de verdad, ¿vale? Él explica pues, que iban los autobuses de japoneses a las tiendas Louis Vuitton a pedirlo en masa, no sé si tanto, pero sí que se hizo súper popular por haber hecho esto, con lo cual él no tenía medios, pero hizo este hack, lo comunicó y a partir de ahí, bueno, solo deciros que hoy en día es uno de los diseñadores más famosos que hay en Francia. Es el diseñador de las botellas Heineken de aluminio, por ejemplo, para que os situéis, pero bueno, también hace piezas de mobiliario, ha hecho trenes y de todo, ¿no? Entonces, en una entrevista a la revista Design Boom, en el año 2005, él explica cómo empezó y explica sobre todo que dice... No diría que el 50, pero sí el 30% de mi trabajo es la comunicación. Otra persona que ha tenido muy claro que si no comunicaba lo que hacía, pues no le saldrían los clientes, ¿no? Entonces, estos dos casos también me sirven para explicaros que había vida inteligente antes de las redes sociales, porque ahora estamos muy acostumbrados y cuando hablamos de redes sociales, de comunicación, todo el mundo lo relaciona con las redes sociales. Pero antes de las redes sociales también se comunicaba, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? Pues escribías tu nota de prensa, te pasabas toda la mañana al lado del fax mandando la nota de prensa, te hacías tu agenda de contactos de periodistas, los llamabas, las fotos las mandabas con diapositivas o las mandabas con DVDs y ibas generando así la comunicación, ¿vale? Entonces, el esquema de comunicación básico es que hay un emisor, hay un mensaje,
un receptor. O sea, yo te explico algo a ti. Este algo, como lo explico con un código, que puede ser el idioma, a través de un canal, que puede ser hablado, radio, escrito, lo que sea, y dentro de un contexto. Toda la vida, hasta la aparición de las redes sociales, la comunicación se ha basado en esto, un emisor y un receptor. Cuando aparecen las redes sociales, todo esto cambia, ¿vale? LinkedIn fue de las primeras, bueno, antes de LinkedIn, o sea, os hablo de las más importantes, pues hubo, yo qué sé, Smallworld, que era una, como un pequeño Facebook de niños ricos, y bueno, y fueron saliendo cosillas, pero las más importantes, LinkedIn salió en el 2002, Facebook 2004, YouTube 2005, Twitter, Instagram y Pinterest, pensad que son del 2010, solo hace 10 años que existe Instagram y Pinterest, y recientemente TikTok, ¿vale? Normalmente con las redes sociales, ¿qué pasa? Primero se apuntan a los más jóvenes, los adolescentes y universitarios, luego empiezan a llegar ya a la gente más mayor, las empresas se dan cuenta del potencial que hay y acaban creando sus cuentas en las redes sociales, ¿vale? Esto que generó que aparecieran las primeras bloggers, esto cambió también mucho la forma de las marcas de anunciarse y todo el esquema de comunicación, ¿vale? Porque la comunicación ya no era de emisor a receptor, sino que pasó a ser bidireccional, ¿vale? Esto significa que yo, si soy una marca, te comunico, antes yo te echaba mi eslogan y te lo comes, pero ahora tú me puedes contestar, ¿vale? Esto es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque por un lado, ahora conocemos muchísimo mejor a nuestro consumidor, pero por el otro lado, el consumidor nos puede replicar, sea positivamente o negativamente, ¿vale? Y para muestra un botón, entras en Twitter y entonces ahora la gente es libre de contestar a las marcas y decir lo que quiera, ¿vale? Esto, juntado a un nuevo modelo laboral, ¿vale? En el que el empleado pasa a ser emprendedor, ya no existe un trabajo para toda la vida, ya no es entro en una empresa y me tiro 20 años en esa empresa, esto se ha acabado y esto se está acelerando muchísimo más con la situación actual, es decir, el COVID ha llevado el teletrabajo, ahora cada vez van a haber menos oficinas y más teletrabajo, coworkings, zonas como The Inspiration House para reunirte, y si juntamos todo esto nos damos cuenta pues que al final lo que tienes que crear es tu marca personal, porque no eres un empleado, un número más de una empresa, sino que tú a la empresa le aportas tu trabajo y tu marca y tu nombre, ¿no? Aquí cojo una cita de Borja Vilaseca, no soy muy pro cosas de coaching ni nada yo, lo siento, pero creo que esta cita realmente dice lo que me gustaría que os quedase claro, ¿no? Dice, el título universitario fue el siglo XX, lo que la marca personal será el siglo XXI. Es decir, antes, por ejemplo, hace años, si tenías una carrera era un plus, luego ya todo el mundo tenía carrera universitaria, entonces tenías que tener carrera y máster. Ahora ya se da por hecho que tienes carrera, que tienes máster, pero lo que te va a diferenciar de los demás es tu marca personal, ¿vale? Por eso es muy importante ir, no te digo que te consideres una empresa, pero casi, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que ya no es suficiente con ser un buen profesional, sino que hay que ser un gran comunicador. Entonces aquí cojo un capítulo de Paquita Salas, que me gusta especialmente, ¿vale? Cuando ella habla de la actriz 360, ¿no? Te dice, no, es que ahora la actriz no tiene que ser solo una actriz, tiene que saber cantar, tiene que saber bailar, tiene que saber actuar, tiene que saber hacerlo todo. Hoy en día el profesional tiene que ser un profesional 360, o sea, tienes que saberlo hacer todo, tienes que saber tu profesión, tienes que saber de programación porque te tendrás que hacer una web, de fotografía para hacer las fotos para tus redes sociales, para tu web, para lo que sea. Tienes que saber de gestoría porque si vas a emprender por tu cuenta tendrás que saber hacer una declaración de IVAs o cuándo toca hacerla. Tendrás que saber diseño gráfico, tendrás que saber copies, relaciones públicas, todo, ¿no? Al final, por eso le llamo el profesional 360, ¿no? Porque tienes que saber un poco todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo te conviertes en este profesional?
o subcontratas los servicios, es decir, subcontrato un gestor que me lleve los números, un fotógrafo que me haga las fotos, un periodista que me haga los copies, tiras de amigos, con lo cual ya no solo hoy en día es recomendable tener un amigo médico y un abogado, sino que vas a tener que tener un amigo fotógrafo, un amigo copy y todo lo que necesites. O tú mismo construyes tu marca, ¿no? Y te conviertes en este profesional multitasking. Hablaremos de la opción C porque entiendo que os habéis apuntado un poco para ver qué herramientas tenéis vosotros mismos sin tener que invertir en subcontratar a gente, ¿no? Ni en tirar de amigos. Entonces, el primer paso es detectar tu talento, ¿vale? Está claro que todos somos únicos, todos tenemos un talento, aunque sea extraño tu talento, lo tienes. Tienes que creer mucho en ti mismo, no en plan ególatra, pero sí, por eso va bien que te despidan, porque es un momento de reflexión para darte cuenta hacia dónde quieres ir, qué es lo que te gusta y en qué eres bueno. Y todo el mundo es bueno en algo. Todo el mundo, y están saliendo profesiones nuevas de gente que ha detectado que su talento era ese, no existía la profesión y él mismo se la ha creado. ¿Vale? Step 2, construye tu historia. ¿Vale? Es súper importante el storytelling. Supongo que todos habéis oído hablar del storytelling, que es algo que ahora está muy en boga. ¿Vale? El poder de la narración dotará de sentido tu proyecto y seducirá al espectador. Es decir, igual que las marcas, no consumimos productos sino marcas, y tú ahora vas a ser una marca, tienes que construir este storytelling. Por ejemplo, Moleskine es un cuaderno como cualquier otro, pero ¿qué pasa? Que tiene un storytelling que te dicen que Hemingway lo utilizaba, que Picasso los utilizaba, y si ves varios cuadernos te quedas con Moleskine porque hay este storytelling que a ti te engancha, ¿no? Yo, francamente, nunca he visto ni ninguna foto de Hemingway ni de Picasso escribiendo en una Moleskine, pero tiene esa historia detrás. Entonces, lo que tienes que hacer es buscarte tu historia, ¿vale? Y todo el mundo tiene una historia. Puede ser, por ejemplo, un diseñador que vive en Bañolas, que trabaja mucho la sostenibilidad, los productos naturales. Puede ser, por ejemplo, una persona que se dedicaba a representar artistas, que la maternidad le cambió, decidió montar una galería de arte para niños, que luego vino la pandemia y ha empezado a hacer clases online. Tiene toda su historia detrás y todo esto al final, cuando una madre apunta a su hijo a las extraescolares, por ejemplo, de Plum Gallery, que es este ejemplo de Martha Zimmermann, no, y elige sus extraescolares y no otras, es porque hay una historia detrás, ¿no? O puede ser, por ejemplo, la interiorista que decoraba la Casa Blanca y que ahora es una abuelita súper entrañable e instagrameable. O puede ser un grafitero, un artista callejero, cuyo rostro nunca hemos visto, pero que vas dejando tu sello personal por la calle, ¿no? O sea, tienes que ir buscando un poco, bueno, o Rosalía, puede ser una chica salida de un pueblo como San Esteban de las Rubinas, que actualmente, pues mira, es amiga de las Jenner y de las Kardashian, ¿vale? O sea, tienes que ir construyendo tu historia. Estas que os explico son muy glamurosas y dices, no, yo no tengo esta historia, sí que la tienes, búscala, porque la tienes, porque todo el mundo la tiene, ¿vale? Una vez has detectado tu talento y has construido tu storytelling, tienes que construir tu imagen, ¿no? Tu imagen no es solo la fotito que te haces, sino todo, o sea, todo tiene que estar en línea, todo tiene que estar, todo comunica, te comunica tu físico, comunica el logo, la tipografía, la fotografía, la ortografía, no hagáis nunca faltas de ortografía porque os cargáis vuestro proyecto. ¿Vale? Y todo tiene que ir alineado. ¿Vale? Aquí os pongo el ejemplo, por ejemplo, de Zuzunaga, que veréis que hay un hilo conductor en todo lo que hace, no solo en sus fotos, sino también en el producto que diseña, en su tipografía. Aquí otro de Jaime Ayón, que es otro diseñador. O sea, el tipo de fotografía que te haces ya dice mucho de ti y se corresponde también a los diseños que haces, incluso te diría a tu firma, porque todo o los dibujos que haces, todo va cuadrado. Karim Rashid también, o sea, cada uno
va construyendo su imagen y su estilo, y todos son súper diferenciados. ¿Vale? Esta es una diseñadora súper excéntrica, que a mí me gusta muchísimo, y a lo mejor me dices, vale, yo no soy tan excéntrica, yo no me voy a pintar de esta manera, yo no soy tan colorida, no hace falta ser así. Por ejemplo, esta otra diseñadora, Valeria Bassi, que hace... es un artista que hace jarrones y esculturas, pues no va maquillado como la otra, pero sí que tiene una coherencia y tiene su imagen, tiene su logo, el tipo de fotos que hace, todo es coherente. Con lo cual, como en la vida, es súper importante a nivel profesional ser coherente con quién eres y cómo lo comunicas. ¿Vale? Cuarto paso, comunicarlo. ¿Vale? Comunicar no es solo estar en las redes sociales, sino bueno, usar todas las herramientas que tienes. Para mí la primera es la web. Mucha gente se cree que solo estando en Instagram ya es suficiente. No, bueno, no para mí, o sea, cada uno que opine lo que quiera. ¿Vale? Para mí es muy importante tener una web. ¿Por qué? Y aparte tenerla actualizada, o sea, no hagáis una web, por ejemplo, las típicas marcas que hacen una web, te hacen un apartado de blog y ves que el último post del blog es del año 2017, que dices, error. O sea, si vas a hacer un blog que te irá muy bien por temas de SEO, tenlo actualizado, porque queda mejor no hacerlo que tenerlo caduco. Una web te ayuda a dar consistencia a tu proyecto, te da seriedad, te da mayor fortaleza para comunicar qué eres, quién eres y todo. Dices, yo no sé programación, es cuestión de ganas y de horas. Hay un montón de plataformas para hacerte tu propia web, lo puedes hacer con Wix, lo puedes hacer con WordPress, es todo súper intuitivo y solo es necesario que estés unas buenas horas delante del ordenador y vayas probando y crees esta imagen, ¿vale? Que sea un reflejo de lo que tú eres. ¿Vale? Encuentra un equilibrio sobre entre lo que es conceptual y lo que es la usabilidad. No hagas una web muy, muy moderna, que luego la gente entre y no entiende nada. Y ten en cuenta además que siempre hay una información que debe constar, que el contacto, el about, que explica un poco quién eres, etcétera, ¿vale? Los proyectos que has hecho y tal. Mira, a ver si la sé contestar. Nos pregunta Raúl que cuando todavía estás en una fase muy inicial de tu proyecto, que ¿con qué contenido llenas esta web? Mira, esto por ejemplo, di esta charla también a los alumnos de Lisava y una cosa que les dije es, claro, vosotros no habéis empezado a trabajar, entonces, ¿qué vas a poner, no? Pero aunque no hayas empezado a trabajar, sí que habéis hecho proyectos para clase, para algunas asignaturas, que esto ya es tu portfolio, ya es tu currículum. Entonces, todo el trabajo que hayas hecho, aunque no sea profesional para un cliente, comunícalo. O sea, seguro que tienes mil cosas y si no, las creas. Puedes también, me invento, si eres interiorista y de momento nadie te ha contratado, puedes hacer... el interiorismo de tu casa o de casa de tus amigos y vas enseñando un poco tu estilo y, no sé, ¿a qué se dedica Raúl? ¿Lo ha puesto? No, no lo ha dicho. Entiendo que en esta parte inicial es aún más importante el hecho de trabajar tu marca personal para que... Claro, al principio te lo tienes que currar mucho más y tienes que tirar de imaginación sin mentiras, o sea, no muestres proyectos que no has hecho tú, a no ser que digas, inspiración, me gusta esto, esto me inspira, pero no mientas. Yo creo que sí, cuando estás comenzando, sobre todo cuando estás todavía estudiando, yo creo que es súper interesante ponerte a ti mismo, como hacerte encargos, ¿no? Claro, es que es la manera de generar contenido y de enseñar de lo que eres capaz de hacer y tal. Mira lo que hizo Horaíto. Nadie en Vuitton le llamó para hacer un bolso y él dijo, pues yo voy a hacer el bolso, voy a hacer aquí mi super hack, ¿sabes? Hay gente que hackea cosas de IKEA, ¿sabes? Pues igual, o sea, depende de la profesión. Claro, yo porque te estoy hablando de profesiones muy creativas, pero esto se puede aplicar en cualquier profesión, ¿sabes? No sé, si eres peluquera, pues empieza peinando a la gente de casa y a tu familia y enseña de lo que eres capaz de hacer, ¿no? O
no sé, si eres estilista, pues también crea tus estilismos con tus amigos y tal. Exacto. Muy bien. Genial, pues gracias, Raúl, por tu pregunta. Vale, después de la web, otro punto es después de la web, las redes sociales, ¿vale? Aquí os pongo la portada del libro La hoguera de las vanidades, porque las redes sociales se han convertido en esta gran hoguera de las vanidades. Yo os aconsejo que no uséis las redes sociales, sobre todo lo que es Instagram, para colmar vuestra vanidad y enseñar lo guapa que eres y el tipo que tienes, sino que pienses a nivel profesional, ¿vale? O sea, las redes sociales son un súper escaparate, es una suerte que ahora que existan, o sea, yo no reniego para nada de las redes sociales, pero bien utilizadas, ¿vale? Lo bueno de las redes sociales, a diferencia de antes que trabajábamos esto intentando llegar a la prensa con una diapositiva, es que ahora puedes enseñar mucho más y puedes exponer tu trabajo, pero como tú hay millones de personas, con lo cual por eso también es importante encontrar qué te diferencia de estos millones de personas para mostrarte distinto y llamar la atención de tu target, ¿no? De la gente a la que quieres llegar. Vale, bueno, aquí algunos apuntes sobre redes sociales. Las redes sociales bien usadas pueden ayudar a difundir tu trabajo y tu talento, ¿vale? Y encontrar potenciales clientes, porque al final, cuando creas tu marca, lo que quieres es llegar a potenciales clientes, a gente que te contrate, sea para que la peines, o sea, para que le decores la casa, o sea, para que le escribas los copies de su web, o no sé, cualquier otra profesión, ¿vale? Hay que diferenciarse, para diferenciarse hay que ser auténtico, ¿vale? El fake it till you make it verboten, súper prohibido, o sea, me sabe fatal cuando hay gente que le deprime ver las redes sociales de otros, en plan, no, es que todo el mundo tiene mucho éxito menos yo, no os lo creáis, o sea, hay mucha gente que es muy bluff, y no hay nada peor en esta vida que ser un overpromise. Parecer que eres la bomba y que haces muchas cosas y mucha gente te contrata y tienes muchos proyectos y que luego en verdad te contrate alguien y seas un bluff y toda la imagen que has creado no se corresponda, ¿vale? Entonces hay que encontrar este equilibrio, lo que te digo, lo que le decía a Raúl, no crees aquí grandes expectativas si luego no vas a poder saciarlas. ¿Vale? Encontrar el equilibrio entre la vida pública, que sería la profesional, y la privada. Claro, cuando haces tu Instagram, por ejemplo, es como, ostras, ¿qué enseño? ¿Enseño solo lo profesional? ¿Enseño algo de mí y tal? Yo os recomiendo que que encontréis el equilibrio entre las dos cosas, es decir, ni estés todo el día colgando las monerías de tus hijos o de tu perro, ni estés todo el día solo colgando cosas de trabajo. Está bien que sea un perfil profesional, que vayas enseñando, pues esto, por ejemplo, un interiorista, los trabajos de interiores que va haciendo, pero a la gente le gusta mucho saber quién hay detrás de esa marca. Y a la gente le gusta saber cómo eres, qué te gusta y qué te inspira. Entonces, tienes que encontrar un poco el equilibrio entre estas dos vías, ¿vale? Ahí teníamos también una pregunta que nos hacía Laura, que nos decía que dónde está el límite entre tu vida privada, pues tu persona privada y tu marca personal, ¿no? Pues está un poco... Bueno, al final enseñas lo que quieres enseñar, es decir, y normalmente enseñas tus grandezas, nadie se pone a enseñar lo peor y de sí mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay diseñadores que tienen su marca. Entonces tienen un perfil en Instagram de la marca y un perfil en Instagram suyo, personal. Normalmente suele ocurrir que tienen más seguidores y más engagement en el personal que en el de la marca. Sí. ¿Sabes? Y esto, por ejemplo, el de Zuzunaga es así, Zuzunaga tiene Zuzunaga Brand y Cristian Zuzunaga tiene más seguidores en su perfil personal. Porque al final a la gente le interesa también esto, ver qué te gusta, qué te inspira, ¿no? Y ver un poco... ¿Vale? Luego, buscar la calidad por encima de la cantidad, ¿vale? No os obsesionéis en necesito llegar a muchos seguidores y tener 50.000 seguidores, porque es mucho mejor tener menos, pero que sean realmente tu target, que tener muchos,
que no te sirve de nada. Y los clientes cada vez también se dan más cuenta de que es más importante la calidad que la cantidad. Además, si os fijáis, por ejemplo, en Instagram, cuantos más seguidores, menos engagement, ¿vale? Cuantos menos, más engagement tienes, ¿no? Entonces, no os obsesionáis con llegar a muchos seguidores, sino a llegar a vuestro target, a quien queréis llegar, ¿vale? Es importante quién te sigue y a quién sigues, ¿vale? Estas tácticas de ponerse a seguir para que me sigan y luego dejo de seguir, pero dejaros de estas chorradas, seguid realmente a la gente que os interesa y ya os seguirá la gente que le parecéis interesante, ¿vale? Luego también hacer hincapié en esto, ¿no? Hay redes sociales con mucho potencial más allá de Instagram. Actualmente hablas de redes sociales y todo el mundo piensa en Instagram, ¿no? O los más pequeños ahora pues piensan en TikTok, que están con sus bailes todo el día. Yo os recomiendo que destinéis esfuerzos en otras redes sociales, como puede ser, por ejemplo, Pinterest. A nosotros Pinterest en Diario Design, por ejemplo, nos funciona súper bien. De las entradas que tenemos a la web por redes sociales, Pinterest es la primera. Pinterest funciona muy bien también pues, para temas de si te dedicas al mundo de la moda, la belleza, la decoración, foodies, do it yourself. Pinterest para mí, de verdad, tiene mucho potencial, funciona súper bien y os animo a ir más allá de Instagram. LinkedIn también ahora es una red que está muy en auge. Fijaros que os he explicado antes que fue de las primeras que salió, pero estaba como ahí, como la aburridota, ¿no? Que nadie le hacía caso. Actualmente para mí LinkedIn es el nuevo Facebook profesional, o sea, ahí vas a linkar pues, las cosas que has escrito, que has hecho, la conferencia que vas a dar, etc. Pero cada vez tiene más movimiento en LinkedIn y es una red que yo os aconsejo mucho. ¿Vale? Y everybody's watching you, es decir, actúa con consecuencia, ¿vale? O sea, ojo con lo que cuelgas y tal. Sí que os recomiendo también siempre un poco de sentido del humor, que esto siempre ayuda, también una sonrisa abre más puertas que si vas por la vida con cara de pomas agras. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo de un buen uso de las redes sociales, ¿vale? Es el caso de Andrés Reisinger. Él hizo, él es un diseñador 3D, hizo este sofá que se llama Hortensia y es bueno, un poco oradito, completamente virtual. Él lo colgó en su Instagram y empezó a tener muchísimas visitas y a la gente le empezó a gustar. Tanto es así que la gente se empezó a creer que era un sofá de verdad y le contactaron y le empezaron a hacer pedidos, ¿no? para comprarlo. El sofá finalmente se produjo, lo hizo con la diseñadora Julia Ske, y actualmente, bueno, es un sofá que ha estado expuesto pues, en ferias europeas y, bueno, y que ha sido como un boom. E incluso, pues mira, pues Andrés ha sido seleccionado entre los diseñadores más influyentes por la revista D. Es decir, o sea, de un buen uso y una buena idea en redes sociales, le funcionó muy bien. ¿Vale? Otro tema es la prensa. A muchos os debe sonar como qué miedo la prensa, yo no tengo contactos de prensa, no conozco periodistas y tal. Pues te forjas tu base de datos, te vas mirando de qué revistas online o en papel, cuáles te interesan, qué persona lleva la sección que te interesa y la escribes. Y no pierdes nada, no pierdes nada. Mira, yo con una amiga hace 3 años organizamos pues, una recogida de plásticos en la playa, así a modo altruista, y decidí escribir una nota de prensa, la mandé a todos los medios y de repente pues mira, pues nos llamaron del Punavui y nos hicieron la contraportada y también bueno, salimos en las radios locales de Lampurdá y tal. Entonces nunca pierdes nada, bueno, es una inversión de tiempo pero no de dinero, las notas de prensa las puedes mandar digitalmente con lo cual no te representa ninguna inversión económica. Y te puede ayudar mucho, ¿no? Y nunca sabes cuándo suena la flauta. Yo de repente cuando me llamaron para hacer la contra del Punavui, pues mira, pues fue una alegría, ¿no? Para este proyecto altruista que habíamos arrancado.
Otro tema es el networking, que la palabra networking yo la odio, no me gusta nada, pero sí que es importante el entorno en el que te mueves, ¿no? Aquí os he puesto una foto de Johan Cruyff, porque él siempre hablaba del entorno, de cómo el entorno influenciaba sobre sus jugadores, ¿vale? Y es súper importante que te rodees de gente que te aporte y que sea creativa y que te llene, porque todo esto te ayudará también a ti a tirar adelante tu proyecto. Y luego están los premios o los concursos. Depende del sector al que te dediques, busca qué premios, qué reconocimientos hay, porque los premios te darán mucha visibilidad y ayudarán a comunicar tu proyecto, ¿vale? Entonces, yo te animo esto a que te presentes. Normalmente, bueno, si algunos se tienen que pagar, algunos concursos se tienen que pagar, preséntate a los que no se tienen que pagar si estás empezando, porque si ganas, esto llamará la atención de la prensa y te ayudará a dar visibilidad, ¿vale? Y a llegar a tus futuros clientes, ¿vale? Entonces, que os quede muy claro que tu carrera profesional dependerá, obviamente, de lo bueno que seas en tu profesión, pero sobre todo de tu capacidad para comunicar lo que haces. Entonces, como recap, ¿vale? Tener claro que si no comunicas no existes, tener claro que tienes que creer en ti, ¿vale? Ojo con la frontera del ególatra, o sea, encuentra el equilibrio, no vayas por la vida pensando que no sabes hacer nada y tal, seguro que sabes hacer algo y que tienes talento para alguna cosa, aunque sea inimaginable, ¿no? Sé activo en las redes sociales, invierte tiempo, esfuerzo, crea contenido de calidad, no cuelgues cualquier cosa, revisa bien, que sean imágenes bonitas, que lleguen a tu público, pero sobre todo muévete en la vida real, ¿vale? Actualmente, a pesar también de las circunstancias del distanciamiento social que nos ha provocado el COVID y tal, como decía Rajoy, somos sentimientos y tenemos personas, pues igual, ¿no? Somos seres humanos y lo que queremos es relacionarnos con otros seres humanos, o sea, que tu vida no sea solo las redes, relaciónate con las personas, ves a inauguraciones cuando se pueda, a exposiciones, habla con gente y esto te enriquecerá y además te ayudará a hablar de tu proyecto. No seas tampoco, he venido a hablar de mi libro todo el día, ¿vale? Pero bueno. Luego os he puesto también esta imagen del anuncio de Kentucky Fried Chicken, que me gusta especialmente este anuncio, ¿no? Para decirte que si te empiezan a copiar, no te enfades, ¿vale? Porque significa que algo estás haciendo bien, ¿vale? Que normalmente es, hostia, este ya me ha copiado, me he inventado esto y ya tal. Bueno, bien, lo estás haciendo bien, ¿vale? Y como conclusión final, para mí, que yo vengo a explicaros mi experiencia, el secreto del éxito está en trabajar y ser constante. Trabajar, trabajar y trabajar, es decir, la vaca no da leche. Tú obtienes la leche si te levantas a las 4 de la mañana, coges el tamburete, te arremangas, te sientas y empiezas a estirar de las tetillas de la vaca, ¿vale? O sea, no te va a dar leche sola, tienes que trabajar y ser constante. Para mí es la clave, la constancia. Hay momentos que, sobre todo los que estáis emprendiendo, que empiezas hay días que dirás, no tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿quién me va a leer, quién me va a contratar, tal? Sé constante, no tires la toalla, porque eso te llevará al éxito profesional. Muchísimas gracias por todo lo que has contado, que es súper interesante, y yo por lo que me toca a mí como consultora de comunicación y fan absoluta de redes sociales, no podría estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, o sea, agreed con todo. Y entonces, pues mira, tenemos aquí unas preguntas que nos las han mandado durante la charla, pero me las he querido guardar para ahora. María pregunta, dice, ¿qué consejo profesional le darías, tú Mariana, a una persona que acaba de salir de la carrera? ¿De la carrera? Bueno, primero esto, que trate todo el trabajo que ha hecho desde una perspectiva profesional, ¿vale? Que se, o sea, los trabajos de clase, tú ya, es tu portfolio.
que se mueva, que conozca gente. En casa nadie te va a venir a buscar. Ahora es difícil, obviamente, ¿no? Pero muévete y que tu vida no solo sea una pantalla, que sea la vida real. Y al final, no tener vergüenza y picar puertas sin ser pesado. Al final, como en las redes sociales, ¿no? Es como cuando quieres gustar a alguien, pero para gustarle a este alguien no tiene que saber que a ti te gusta. ¿Sabes? O sea, entonces, tienes que ser interesante sin que la otra persona o aquella empresa sepa que eres interesante, o sea, que tú quieres ser interesante para ellos, ¿no? Y al final es esto, es ser extrovertido. Lo siento si eres introvertido, pero en esta vida hay que saber relacionarse con la gente. Sin ser pesado, ¿eh? No convertirte en que te acaban bloqueando, ¿sabes? No, al final, a ver, siempre, claro, con cierta persona, ¿no? Pero yo... Y con un toque de gracia también, no sé. Sí, ¿no? Pero que el miedo este preescénico no te bloquee. Claro, al final es ponerte como en el papel, ¿no? De, yo tengo al final, más allá de mi vergüenza, más allá de mis reparos, lo que sea, tengo un objetivo final, quiero conseguir algo y pues mira. Bueno, Ariana, recupero la segunda pregunta. Que dice Marta, que era una cosa que ya has comentado al principio de la charla, pero bueno, vamos a darle otra puntilla. Dice, aunque trabajo para una empresa, ¿me recomiendas trabajar en marca personal? Sí. Sí, porque, vale, trabajas primero, ¿no? Normalmente trabajas para la empresa por un tema económico, porque necesitamos ingresar dinero, bueno, hay afortunados que no, pero necesitas ingresar dinero para vivir. Y por otro lado, tu marca personal la construyes también para aquello que realmente te gusta, ¿no? De todas maneras, sí que yo creo que tiene que, aunque no, eso no dice que empresa, ¿no? Pero sí que tienes que construir tu marca personal, porque al final, primero, no estarás toda la vida en esa empresa, vas a cambiar. Cuando cambies de empresa, seguramente ya hagas una entrevista de trabajo, una de las primeras cosas que irán a mirar es te googlearán, a ver qué has hecho, a ver, tal, o sea, no solo redes sociales, sino también controlar tu huella digital, es decir, qué imágenes salen de ti cuando pongo tu nombre, ¿sabes? O en qué webs apareces. Y es muy difícil de borrar esto. O sea, yo una vez hace años firmé una tontería para que vuelva a Mecano, y cada vez que ponía mi nombre subía y tal, en esto de Mecano, y yo, hostia, por favor, ¿sabes qué desaparezca esto? ¿No? Entonces, porque al final también cuando cambias de trabajo, tú el valor que aportarás a la otra empresa no es solo tu profesión, sino tu nombre, ¿no? Tu marca. Sí. Vale, voy a revisar, creo que no teníamos ninguna pregunta más. De momento, no tenemos nada por aquí. Pues nada. Pues Ariana, muchísimas gracias por esta embarcada que te hicimos cuando te planteamos ser nuestra primera vez. Ha sido súper interesante y espero que vosotros también nos haya parecido interesante. Deciros que, bueno, que os esperamos, que esto continúa, que muy, muy, muy pronto vamos a anunciar nuestra próxima actividad, que está muy relacionada con el tema de la marca personal. Y que os avisaremos por newsletter. Si no estáis todavía suscritos a la newsletter, ya estáis tardando en suscribiros, porque por allí iremos haciendo los anuncios. Y como sabéis, pues queremos hacerlo presencial, por lo tanto las plazas van a estar limitadas, así que solo los más rápidos podrán tener sitio. ¿Y qué más? Y bueno, pues nada. Encantados, gracias, Ariana. La verdad es que es un súper placer. Y un gran tema para iniciar este proyecto, la verdad es que sí. Y nada, repetir lo de algo, os esperamos a todos, iremos anunciando nuevas actividades, así que estamos en contacto. A la que podamos encontrarnos, nos encontramos presencialmente. Gracias y hasta la próxima, nos vemos en las redes. Adiós. Adiós. Muchas gracias.